He seguido vuestro consejo y me habéis servido bien. Pero no le haré daño al chico. Acabaré con Fink y Comstock, pero no haré que el hijo pague las deudas de su padre. No has entendido. No te hemos pedido que le hagas daño al niño. Tampoco te hemos prometido que serás tú quien destruya el mundo de Comstock. Un hombre célebre dijo... Y un hombre célebre dirá... Puede que alcance la cumbre. Pero me temo que nunca iré al valle de abajo. Pero, ¿queréis decir que no viviré para ver...? No. Decide qué es lo más importante. Tu papel en la obra. O la obra en sí misma. Alguien se acerca. Llegará siendo una niña. Debe partir convertida en mujer. ¿Y qué marca la diferencia entre una niña y una mujer? Sangre. Tu papel en la obra. O la obra en sí misma. ¿Convertirla en asesina? ¿Cómo? No le des elección a la niña. Y se verá obligada a tomar una decisión.
Sí, se acerca una guerra. Se huele en el aire. Miedo, odio. La gente muere cada día. Pero ¿cuántos más van a sufrir si nos rebelamos? La violencia solo engendra violencia, eso ya lo sé. Lo he visto. La razón pugna por encontrar una solución pacífica. Un terreno común, pero... ¿qué terreno común puede encontrar un padre que ve a su hijo desangrarse en la calle? ¿Cómo vas a negar a su hijo? Ganza. Conozco ese fuego que nos arde dentro. Lo conozco demasiado bien. Cuando llegue el momento, ¿seré capaz de contenerme? Sí, se acerca una guerra. Se huele en el aire. Miedo, odio. La gente muere cada día. Pero ¿cuántos más van a sufrir si nos rebelamos? La violencia solo engendra violencia, eso ya lo sé. Lo he visto. La razón pugna por encontrar una solución pacífica, un terreno común, pero ¿qué terreno común puede encontrar un padre que ve a su hijo desangrarse en la calle? ¿Cómo vas a negarle su venganza? Conozco ese fuego que nos arde dentro. Lo conozco demasiado bien. Cuando llegue el momento, ¿seré capaz de contenerme? Think. Algo así. Parece el mecanismo que desbloquea ciertas actividades cuando Fink da su bendición. Bueno, ¿qué? ¿Nos quedamos parados hasta que salga el cuco? No, hay una especie de ranura para darle cuerda con una llave. Debemos encontrarla. Parece mucho trabajo solo para cerrar unas cuantas puertas. Sí, bueno, si algo le gusta a Fink es dar un montón de trabajo. Tenemos la llave del reloj. Nuestro estado actual de existencia, o la falta de la misma, ha dejado a mi hermano frustrado. El impulso biológico de dejar la propia impronta es muy fuerte, y no es algo imposible. Podríamos reinstaurarnos en Columbia. Volver a nuestra antigua vida por la posibilidad de crear una nueva. Pero morimos en aquel mundo. Regresar representaría renunciar a parte de nosotros. A nosotros mismos. Nos haríamos carne y todo lo que la sucede. Los misterios del universo volverían a ser, una vez más, misterios. ¡Babosas marinas! ¡Malditas babosas marinas! Ese oriental no podría haber dado con un combustible más inconveniente para sus plásmidos.
Si hay un dios, y he visto más pruebas de lo contrario, creo que habría metido el Adam en el seno de una bonita gaviota o de un cuervo. El coste de todas esas expediciones submarinas se está comiendo mis beneficios. As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. But for the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we are all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Bien, ahora llevémosle a ese imbécil su mechón. Mira, ya tienes tus armas, ahora quiero mi dirigible. Pero mi buque se destruyó por Vox Populi. Tú eres un impostor. ¿Estás ahí? Te echo de menos. Tú eres el único que... Tú eras mi único amigo. Booker. Ni siquiera estoy aquí. Soy una proyección de tú. Entonces sígueme la corriente. Por favor. Creo que Booker te extrañaría. Pero les seguiré la corriente. Oh, aquí se está bastante bien.